Al menos cuatro casas de la colonia Álamos Vista Hermosa resultaron con afectaciones tras la tromba registrada el fin de semana al norte de la capital poblana. La vivienda de la familia García tuvo daños en muebles, electrodomésticos, documentos, ropa, cisterna, zapatos y otros enseres. Durante este lunes continuaron las labores de limpieza. Rompieron parte de la barra de concreto de la puerta para dar salida a las aguas negras. Pues es que después de la lluvia, que fue tan fuerte, empezó a salir agua de los drenajes y empezó a inundar la casa. Todo, las cisternas y todo. El agua subió como unos 30 centímetros y tuvimos que estar limpiando y jalando todo. Toda el agua de la cisterna se hizo fea. Sobre la calle 16 de septiembre y avenida Independencia, el agua superó los 30 centímetros. Ingresó a las viviendas tras la acumulación importante que se registró, a pesar que vecinos colocaron costales de tierra para impedir el paso. Las alcantarillas colapsaron y quedaron cubiertas de basura. En la casa de la familia Cano, el escenario fue similar. El agua mojó muebles, camas, salas, trastes, un refrigerador, ropa, su cisterna, entre otros. Realmente es la primera vez que llega pues a este nivel. La verdad, yo tengo aquí muchísimos años de vivir y nunca había pasado esto. Claro, a veces la calle pues sí se anega, indudablemente, eso no lo negamos. Pero como sucedió en esta ocasión, nunca, Y conste que llevo aquí viviendo 60 años y nunca había pasado. Vecinos descartaron que se haya desbordado el río. Solo fue la acumulación de agua que dejó su calle cubierta de lodo. Esperan que las instancias correspondientes puedan apoyarlos en limpieza y trabajos de desasolve. Con imágenes de Albertico Hernández, para SICOM Noticias, David Portillo.